Sí, lo vamos a hacer. Creo que, que el partido del domingo pues, eh, nos tocó el orgullo y, y eso también durante una temporada tan larga, pues eh, hay, hay momentos así y es cuando hay que sacar el carácter. Creo que este equipo lo tiene, creo que hay jugadores importantes con muchos partidos a sus espaldas y, y ahora es el momento de, de, de sacar todo lo mejor de cada uno. No, eh, que nos afecte, pero de manera positiva. que Como te he dicho, que, que nos toque el orgullo, que, que cada uno saque el carácter, que, que cada jugador ponga al servicio del equipo todo lo mejor que tenga dentro de él y, y seguro que, que se volverá a ver a, a un buen Villarreal. Sí, pues pasan un, un par de complicados, porque para el portero cuando cuando no actúa y, y, y cajas tres goles, pues es muy es muy complicado para, para los porteros. Pero bueno, sabemos que son situaciones, fue un partido muy muy peculiar, que bueno que hay que pasar página, pero aprender de los errores que, que cometimos. Eh, a partir de ahí no, no queda otra otra cosa que trabajar. Eh. Como tú has dicho, el, el parón viene un momento complicado, no es, no es agradable pues, irte al parón después de, de la imagen que dimos en Mallorca, pero bueno, también tenemos esos 15 días por delante para preparar el partido del Celta. Bueno, eh, nosotros eh, vamos a preparar el partido de, de la mejor manera posible, como preparamos eh, todos los partidos ante nuestra gente, y a partir de ahí, bueno, eh, creo que el Celta, pues con el cambio de entrenador, eh, ya lo dije en su día con... Con el, con el campeonato de español, pues seguro que, que vendrán súper motivados, con, con unas ganas terribles de, de agradar a su gente y, y, y al nuevo entrenador. Y, y bueno, pues será un partido muy complicado. Creo que, que el Celta, pues, aunque ahora mismo esté eh, ahí abajo, pues tiene, tiene un equipazo y, y nos pondrá las cosas muy difíciles. Eh, este año está la liga muy competitiva, eh, es difícil pronosticar cada jornada los resultados que, que se van a dar. Y bueno, pues eh, eso hace para el aficionado mucho más atractivo a la, a el campeonato, pero bueno, creo que. Que vamos a centrarnos en nosotros mismos, en, en de nuevo conseguir nuestro nivel, el nivel que hemos mostrado en muchos partidos, y, y bueno, a partir de ahí, pues eh, eh, prepararnos para lo que venga.